Sean bienvenidos al noticiero más informativo de todos los sótanos. Ahora empieza Drazer Noticias. Rick and Morty ha decidido compartir universo con Lovelai para que sus chistes sean entendidos por todo el mundo y no solo para gente de alto coeficiente intelectual. Los mototaxistas otakus, fans del padre de Boruto, están invadiendo todo el mundo. En el juego de Super Mario Odyssey, se ha realizado fanservice hacia nuestro protagonista. Los fans aún no se lo pueden creer. Ubuwewewe Osas iniciará su nuevo arco en el manga y se ha revelado la imagen promocional. Rubenchero nos manda otra imagen promocional del nuevo arco de Dross. Estas revelaciones no paran de salir. Los fans de SAO están alborotados ya que Asuna se ha autoprofanado en el DVD de su película. Un joven promesa, futuro maestro del Photoshop, ha realizado un trabajo magistral colocándose el ojo de nuestra brujita preferida, Ako. Poco a poco, el número de tiendas que presentan nombres llamativos disminuye. Recientemente, estudios han demostrado que los traps son mejores que las waifus y obviamente también que las 3D. Según ellos, afirman que los trapos dan placer sin quejarse, no se embarazan, nunca están en sus días, son guapas, pueden ir al mismo baño que tú y lo principal, pueden actuar como waifu o tú ser su waifu. ¿Qué piensas al respecto? Es tiempo de abrir la mente por completo. El nuevo manga de las K-On! Presenta un diseño totalmente diferente a las anteriores presentaciones. Yao Cabrera se ha escondido en la Antártida para generar otro experimento social otaku. Lastimosamente, ya dejó de estar autosecuestrado. Lord Justin Bieber ha mostrado un nuevo look, tal cual como el manga de su actual arco. Un sujeto ha tenido la suerte de compartir unas cervezas con Azusa, Yui y Ritsu, mientras hablaban de política, filosofía y la vida en general. Auronplay revela que está enamorado de Yo-Yo. Los loquenderos han empezado a subir sus videos a una nueva plataforma. Se han confirmado que las dos nuevas waifus del anime de temporada, New Game, son poco queridas e innecesarias. Observa el aspecto animado que ha tenido Dross durante sus grandes temporadas. Y como noticia final, Misty y Lana han realizado un ultra fan service en el actual anime de Pokémon. ¿Qué pensará Ash al respecto? ¿Se volverá más infante y autista mientras las temporadas avanzan? Porque un adulto mira esto. Estas fueron todas las noticias de estos días. Ojalá hayan quedado satisfechos. Es tiempo de realizar nuestra típica rutina. Suelo dar corazones sin amor en el 100% de los casos. Recuerda suscribirte que es gratis. Nos vemos al rato, a no ser de que me pase algo extraño.